¡Ífialo, crack! ¡Se queda en el camino! ¡Se podrá derribar! ¡Ojos bien abiertos! ¡Toda la tensión en el estadio y en el país! ¡Gracias, muchachos! ¡El país es la felicidad misma! ¡Y siempre se podrá! Y estamos con Rogelio, quien nos tiene un completo informe de lo ocurrido esta tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ecuador derrotó a un rival directo. Rogelio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Hoy Ecuador dio comenzar a soñar más de cerca con su tercera clasificación a un Mundial. Con una actuación destacada de Felipe Caicedo, la Tri derrotó a Chile, sumó 16 puntos, se ubica entre los tres primeros lugares distanciándose del resto de selecciones y sigue invicta como local. Robin Novoa nos resume el partido. Juego eliminatorio, Estadio Olímpico Atahualpa. Ecuador recibió a la selección araucana. El primer tiempo. El equipo patrio dominaba. Chucho Benítez, el travesaño, le niega el gol. Después, jugada desafortunada de Juan Carlos Paredes. No logra descifrar el centro y la emboca en propia puerta. 1-0 a favor de la visita. Reacción tricolor a través de Felipe Caicedo. Deja en el piso al guardameta Miguel Pinto y anota como crack Felipao. Y el 1-1, todo esto en los primeros 45 minutos. Para la etapa complementaria, Ecuador alcanzaría la ventaja. Falta dentro del área, Renato Ibarra y Felipe Caicedo, que en primera instancia falla, pero después el propio Felipao para colocar el 2-1 a favor del equipo ecuatoriano. Caicedo posteriormente fue reemplazado. Esta jugada contra Cristian Benítez, que fue uno de los más castigados en el partido. En el último tiro libre, centro de Montero y segundo Alejandro Castillo. Minuto 47, cuando el partido moría, pone la tercera y la goleada tricolor sobre el equipo araucano. Y luego de la victoria ecuatoriana, un cauto Reinaldo Rueda se presentó a la conferencia de prensa para analizar el juego. Asimismo, el asistente técnico de Chile. Un rival de mucho oficio, jugadores de mucha trayectoria. Y bueno, viene esa jugada desafortunada que creo que ahí demostró Ecuador que tiene respuesta anímica, que confía en el trabajo, que confía en cada uno de ellos. Y bueno, creo que muy oportuno el empate en un momento propicio. Y eso llenó de confianza el grupo para tener la calma, la tranquilidad y buscar después el resultado, ¿no? No fuimos tan precisos para llegar al arco rival y así todos nos encontramos con un gol, con la ventaja y el equipo chileno empezó a jugar un poco más. Lamentablemente no pudimos mantener eso, después cometimos un error ahí en la salida y nos hicieron el empate. Bueno, y después todo se nos vino un poco más encima. Lamentablemente no pudimos mantener el marcador a nuestro favor. Por acumular dos tarjetas amarillas, Felipe Caicedo y Luis Fernando Saritama no estarán el martes ante Venezuela. Y ahora veamos cómo disfruta la afición del triunfo de la selección. Miriam Zambrano está en la Plaza Foch, en la capital, y nos cuenta un poco más. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Rogelio, amigos televidentes, muy buenas noches. Una verdadera fiesta es lo que se vive aquí en la Plaza Foch y sus alrededores, en donde la gente sigue llegando cada vez más para celebrar el triunfo de la tricolor. De hecho, quienes están aquí estuvieron en el Estadio Olímpico Atahualpa y hoy comparten con nosotros su alegría por el triunfo de la tricolor. Vamos a preguntarles cómo vieron el juego de Ecuador ahora en la cancha. Bueno, la verdad que fue un partido de medio cancha. Felipe Caicedo, un fenómeno. La verdad que la victoria se la debemos realmente a él. Y esperamos ahora ganar en Venezuela para sacar los 6 puntos esta. Vamos a preguntar también, ¿cuál es el gol que más te gustó? ¿El de Felipe Caicedo o el de Segundo Castillo? El gol de Felipao, un golazo indescriptible, impresionante el gol de Felipao. ¡Felipao! ¡Felipao! Bien, esa es la emoción que se vive aquí. Que les recordamos también que con los dos tantos que anotó Felipe Caicedo el día de hoy, comparte el primer lugar de la tabla de goleadores, nada más y nada menos que con Lionel Messi. Esa es la información desde aquí, Rogelio. Regresamos contigo a Estudios. Muy buenas noches.